Real Madrid, Vinicius. Vinicius al recibir en el área, levantó la cabeza, vio el escalón para cruzarla lejos de Trubin con la zurda. Marca y repite Vinicius. ¿En quién? El Real Madrid, que pega el golpe definitivo en la mesa. Y lo pega gracias al golazo de Vinicius. Shakhtar Donetsk 0, Real Madrid Vinicius 3. Damián, estira el cuadri. Vini. Bueno, chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani. Ya lo habéis escuchado en la voz del gran Alfredo Duro, que hoy vamos a hablar de Vinicius Junior. Y es que el jugador del Real Madrid, el joven, la joven estrella del club blanco, está que se sale. Y es que aquí lo vais a ver. Ese par de amagos, otro más. Que marcó frente al Dinamo de Vinicius. O sea, el Shakhtar, ¿vale? Ese par de amagos, otro más. ¡Sigue Vinicius! ¡Golazo! Vamos a ver cómo empieza la jugada. Aquí recibe del balón de Karim Benzema. Tiene dos jugadores por delante. Vinicius. Bicicleta, se va de uno, se va de dos. Ese par de amagos. Otro más y ya fijaros cómo ha dejado a cinco jugadores atrás. Otro más, sigue Vinicius. Y por dónde entra la pelota. Ojo, entra por toda la altura media alta de la portería, donde el portero no puede hacer nada. Nada. Y como dice Duro, Vini. Y ojito, que este fin de semana hay clásico. Hay Real Madrid-Barcelona y Vinicius Junior está más enchufado que nunca. ¡Golazo de Vinicius, que ha frotado la lámpara con una! Fijaros qué contento está el madridista. ¡Finta! Que además, junto con Rodrigo, hacen una dupla impresionante, joven brasileña. Detrás de y el gran Karim Benzema. Ojito, yo que del Barça tendría cuidado. Ha sido una acción realmente maravillosa. Vinicius, bien, fijaros defensa, lo que hace Paca. Uno. Creo que le va. Dos. Bicicleta. Vinicius. Otra bicicleta. Amague. Ese par de amagos. Me voy para otro lado. Otro más. Sigue. Y Vinicius, el tiro, la definición que parecía que era lo que le faltaba a este jugador, pues ya la tiene Vinicius Junior, la gran estrella en la actualidad, junto con Benzema, por supuesto, de este Real Madrid, que bueno, aunque pinchó contra el Sheriff, ojito con el Sheriff, que es poca broma, pero no lo está haciendo nada mal, y ahora en Liga se viene el Barça, que está también remontando el vuelo. Va a ser un auténtico partidazo este clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y es que para más contenido futbolístico, esta es la otra imagen que nos ha dejado la Champions. La conexión Messi-Mbappé con el Paris Saint-Germain, donde se entiende la misma maravilla. Messi marcó dos goles y podemos estar hablando del presente pasado y del presente futuro del fútbol mundial. Ojalá Mbappé, todos los madridistas lo queremos así, acabe en el club blanco, pero verle jugar junto a Leo Messi, junto a Neymar, Di María, Icardi y compañía, pues es una maravilla. Por cierto, este fin de semana se especula con que debutará por fin Sergio Ramos con el Paris Saint-Germain. Así que estad atentos y a ver qué es lo que pasa. Y nada, si os ha gustado este tipo de vídeos express hablando de fútbol, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidaros de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Vini!
adiós. Vini, 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 adiós.